Muy buenas, gente, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Pachi66, estamos en un nuevo vídeo de nuevos leaks de Pokémon Escarlata y Púrpura. ¿Cuánto tiempo llevábamos sin escuchar lo de nuevos leaks de Pokémon Escarlata y Púrpura? Pero aquí los tenemos, tenemos ya casi confirmado los tipos de Suicune, Paradox y de Viridian. Paradox, que ya están, es un secreto a voces, que van a estar en el DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura. Aparte de eso, y esto se sabe porque se reveló o se filtraron dos movimientos que están en el código del juego de Pokémon Escarlata y Púrpura, pero que no están en el juego todavía. Así que bueno, si atamos un poquito así los cabos, nos llega la conclusión de que son los movimientos característicos tanto de Viridian como de Suicune. Ahora vamos a hablar un poco de todo, ya que también hay nuevas filtraciones de los data miners de Pokémon Escarlata y Púrpura. No son filtraciones como tal, sino que son datos del juego, del ratio de captura de los Pokémon Terra cristalizados, del ratio de captura de las Pokéballs. Bueno, un poquito cómo funciona todo internamente en Pokémon Escarlata y Púrpura, que también está muy bien saberlo. Y antes de comenzar, daros las gracias por todos los que os pasasteis por el directo de Twitch que tuvimos hoy, inaugurando la temporada de directos que vamos a hacer casi todos los días. Tenéis el link en la descripción, no os olvidéis de seguirme, no hago más spam y vamos para allá, chicos. Este vídeo no va a estar editado, ¿vale? Porque es domingo a las 7 de la tarde y me da mucha pereza. Así que nada, vamos a reaccionar directamente así desde Twitter, ya que tenemos aquí nuestra cuenta sinuba_switch, que es, bueno, el chico que investiga junto a otro las cosas internas, vamos a decir, de Pokémon Escarlata y Púrpura, ¿vale? Así que si os interesa, yo la voy a leer un poquito por encima. No nos vamos a poner aquí a leer absolutamente todo de una manera súper precisa y súper científica, porque yo tampoco me entero mucho, ¿vale? Yo os traigo aquí la información y poco más. Y nos dice por aquí: pasé por la fórmula de captura de Escarlata y Púrpura con Demboros, que supongo que será un compañero suyo que también entiende del tema. Hizo esta calculadora que puedes usar. Puedes leer más para obtener detalles sobre lo que ha cambiado desde Espada y Escudo. Esto nos aplica a Terra Raids, que tienen una tasa de captura del 100%, ¿vale? Ahí nos despeja la duda de que todos los Pokémon de las Terra Raids, uses la Pokéball que uses, se van a capturar siempre. Pero si queréis, tenéis aquí la calculadora para saber qué ratio de captura tiene cada Pokémon según el nivel, cómo esté de estado. Bueno, pues tenéis aquí absolutamente todo. Creo que es un currazo espectacular. Así que bueno, podéis ir y ahí tenéis la web que os deja sinuba_switch. Porque aparte nos dice por aquí: puede notar que este hilo es muy similar a mi hilo de fórmula de captura de Espada y Escudo. Las fórmulas básicas de Espada y Escudo no cambian en Escarlata y Púrpura. Hay nuevas bonificaciones como 1000 Powers y algunos cambios en las modificadores antiguos. Seguiré este algoritmo para explicar cómo funciona el proceso. Bueno, pues tenéis todo aquí explicado, todas las fórmulas espectaculares. Yo no lo entiendo, no soy científico. Chicos, esto es impresionante que la gente haga esto. No tiene ningún tipo de sentido. Lo que nos interesa a nosotros es esto, que esto no sé si cambia en cuanto a Espada y Escudo, ya que nos dice por aquí: aquí está la descripción general de todas las Pokéballs y sus proporciones de captura. Safari y Sport Ball no se pueden obtener a partir de la versión 1.1.0, por lo que veremos si se agregan en el DLC como en Espada y Escudo. Y tenéis aquí la lista, madre de Dios, de todas las Pokéball del juego con su ratio de captura. Es increíble este currazo que hizo este chico con su compañero. De verdad, no tiene ningún tipo de sentido. Y también nos dice por aquí: se eliminó la pesca en Scarlet y Violet. La descripción de Lure Ball se cambió para que sea la misma que la de Deep Ball, que dice que es más efectiva en Pokémon dentro o sobre el agua. Ya no dice pescando. Sin embargo, no puede encontrar ninguna situación en la que se bonificara Lure Ball. Todo lo que probé tenía un multiplicador de por 1 o 4096. La Lure Ball no sé cuál es en castellano, la verdad. Y nos dice: la Deep Ball tiene un multiplicador de 3,5 o 0 por 3800 para los Pokémon que están en el agua, pero no para los que vuelan por encima como Wingull. Vi un Tropius obtener una bonificación, por lo que tal vez solo funcione en Pokémon que están conectados a tierra de forma natural. La física de agua del santuario de Chiyu con errores no cuenta. Bueno, tenéis aquí muchísima más información. De verdad, si os interesa el tema, pues aquí tenéis, vamos, una enciclopedia del tema del ratio de captura de todas las Pokéballs de Pokémon Escarlata y Púrpura. Y tenéis incluso la calculadora para calcularlo vosotros, que sé que a alguno seguramente le guste este tema y le venga bien. Y ahora vamos con lo interesante, chicos. Antes de nada, vamos a comentar esto que nos dice por aquí Centro Pokémon. Se ha anunciado que habrá una primicia mundial la próxima semana, el 14 de enero, para celebrar que ya hay más de 1000 Pokémon. El anuncio será de algo que hará disfrutar los juegos 100 veces más. No entiendo nada, no sé qué puede ser esto. Decidme en los comentarios qué pensáis. No sé si va a ser... Es que no sé, que hará disfrutar de los juegos 100 veces más.
A lo mejor que... Es que, claro, que haría disfrutar de los juegos 100 veces más que estén todos los Pokémon en todos los juegos. Pero eso es un poco imposible e improbable. Así que no sé a qué se refiere Pokémon con esto, pero es un anuncio tocho porque va a ser un anuncio mundial, ya que nos dice por aquí también. El anuncio será en forma de un vídeo especial. Se desconoce exactamente de qué tratará. Entonces, no sé de qué se está tratando esto, pero parece ser que nos van a dar una muy buena noticia desde Pokémon para celebrar que ya hay más de 1000 Pokémon. Así que, bueno, habrá que esperar, reaccionaremos a lo que sea, comentaremos lo que sea, y si hay más rumores, suscribiros, activar la campanita, porque el primer canal que lo va a subir es el de este papu. Así que, y ahora vamos con el leak de verdad que estáis viendo en el título y en la miniatura. Vamos a nuestra cuentita que recoge absolutamente todos los leaks. Y nos dice, por aquí, nueva fuga. Se han filtrado dos nuevos movimientos, potencialmente para Viridium y Suicune Paradox. Hidrovapor y Psyblade. Y nos dice por aquí, es muy divertido que esto lo haya filtrado el creador de equipos utilizado para VGC. Quitaron los datos de los juegos, pero se olvidaron de quitar del creador de los equipos. Esto es como... Es que no sé exactamente qué es esto, la verdad. O sea, no sé qué es esta aplicación, ni este programa, ni esta mierda. O sea, no entiendo, pero parece ser que aquí salían estos otros movimientos, Psyblade e Hydro Steam. Y entonces la gente ya está, especulando un montón y nos dice esto. De esto también podemos suponer Paradox Suicune, agua-fuego. Paradox Viridium, planta psíquico. Ojito agua fuego, sería el segundo agua fuego de toda la franquicia de Pokémon, ¿no? Porque está Volcanion y ahora estaría Paradox Suicune, que estaría reservado esta combinación de tipos solamente para dos legendarios, ¿no? Para dos Pokémon legendarios. No sé si me estoy olvidando alguno. Creo que no hay ningún agua fuego más aparte de Volcanion. A lo mejor me estoy colando, pero creo que no. Y después un planta psíquico para Viridium, que también es una combinación de tipos bastante, bastante chula. Y que creo, ahora mismo no me vienen muchísimas a la cabeza, que tampoco hay muchas combinaciones de tipos de planta psíquico. Segura, sí que hay, por ejemplo, Exeggutor, ¿vale? Pero no me vienen a la cabeza 15 Pokémon con esa combinación de tipos. Así que bueno, pues aquí tenéis. Incluso nos dicen el nombre en japonés, que es este. Bueno, si el que sabe japonés, pues ahí lo tiene, ¿no? ¿Y por qué dicen que uno es de Suicune y otro de Viridium? Bueno, pues hombre, pues porque nos pone por aquí. El nombre en español se refiere específicamente a la hierba. Hidrovapor, bueno, pues si Suicune es tipo agua y está hablando de algo de vapor, pues tendrá que ser, parece ser, que un ataque tipo escaldar o chorro de vapor, ¿no? Como el de Volcanion. Y Suicune es tipo agua, pues el agua se evapora, hidrovapor, bueno, pues parece ser que puede ser tipo fuego. Y psicohojas, bueno, pues psicohojas, chicos, o sea, planta y psico de psíquico. Así que casi 100% estos son los tipos, vaya, no está confirmado 100%, pero yo diría que al 95% esos serán los tipos tanto de Suicune, de Paradox Suicune y de Paradox Viridium. La verdad que empieza ya el chup chup, empieza ya el hype por el DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura. Cada vez queda menos, ya sabéis que seguramente a principios de febrero nos enseñen, nos digan ya las fechas que vendrán los, el DLC. Yo le digo los DLC porque seguramente sea uno dividido en dos partes, igual que hicieron con Espada y Escudo. Tengo muchísimas ganas, el hype no para, estos juegos están siendo increíbles, aparte lo están haciendo muy bien con las tres incursiones, el competitivo está súper, súper divertido de jugar ahora mismo, porque aún no hay ni legendarios ni Pokémon Paradox. Así que yo la verdad que me lo estoy gozando muchísimo con Escarlata y Púrpura. Espero que vosotros también. Y chicos, nada más por aquí. Si habéis llegado hasta aquí, como siempre, deja tu pedazo de like y una suscripción. Y sin más, nos vemos en el siguiente.